Vente para acá, la salida de Diana, ¿qué te ha parecido? A ver, cuéntame. Qué fuerte, sí, qué fuerte. Tumbaron el boom. Tranquila. Qué fuerte. Qué fuerte, qué fuerte. Tumbaron el muro de Berlín. Ajá. Y es que yo creo que la única que hubiera podido es Ale Jaramillo. De verdad, fue súper impactante. Yo creo que ella tenía, Lili tenía todavía la confianza de que a lo mejor se quedaba otra vez, porque se ha quedado, ha sido salvada 3 semanas consecutivas. Uh-huh. Pero este juego no está escrito. No, claro que no. ¿Qué te pareció la reacción de Liliana? Porque se fue cantando, se fue riendo, se fue como... Está muy segura de sí misma, yo la veo, Carla. ¿Cómo tú la ves? Yo creo que el mal tiempo, buena cara. Okay. Y ya creo que en su vida ha pasado cosas como nos ha platicado bastante acá en el piso. Ha pasado cosas muy duras. Esto para ella será quitarle... ¿Cómo se dice el dicho ese? Esto para ella será muy fácil. Como soplar fácil, ¿no? Quitarle un pelo, un calvo, no tranquila, sé. Tranquila, pero la vara está muy alta, Carla. La vara, o sea, está muy alta. Lo que ha presentado Alex es fuerte. Bueno, es que, a ver, después de agarrar al ser más buscado ahorita en todo el mundo, ¿qué nos van a dejar a nosotros para tener de exclusiva? Por favor, no voten por mí, ¿no? No, a Liliana le viene ahorita súper difícil, súper complicado. Sobre todo considerando, digamos, que no es una señora que se dedica al periodismo, como el resto, ¿sabes? No sé, es como complicado, la verdad, es complicado.